Autoridades del Congreso reciben a Reyes de Noruega. Director de CONAF expone balance por incendios forestales. Cibercrimen de la PDI entrega antecedentes del caso Nido. Diputados analizan situación que afecta a usuarios por recambio de medidores. Avanza proyecto que agrega conocimientos sobre violaciones a los derechos humanos al plan de formación ciudadana. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es habitual, nos reunimos en este horario para revisar las informaciones más relevantes ocurridas durante las últimas jornadas en la Cámara de Diputados. En esta oportunidad también, capítulo resumen, con parte de lo más destacado del mes. Iniciamos, eso sí, contándoles que en el marco del centenario de las relaciones diplomáticas entre Chile y Noruega, una delegación de ese país, encabezada por el rey Harald V, se reunió con las autoridades del Congreso en el edificio patrimonial en Santiago. Los detalles los vemos a continuación. Los presidentes de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y del Senado, Jaime Quintana, junto a los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cristian Moreira, Isa Cort y Miguel Ángel Calisto, recibieron a una delegación de Noruega, encabezada por el rey Harald V y la reina Sonia. Las autoridades, luego de ingresar por el Salón de Honor del Congreso, se reunieron en la sala de lectura del Senado, donde trataron materias de interés bilateral, tal como lo detalló el titular de la corporación, Iván Flores. Tenemos muchas similitudes desde el punto de vista de nuestra aptitud productiva. Largas costas, muchas montañas, disposición de agua y, por cierto, una vida que se origina con un modo muy duro de enfrentar a una naturaleza a ratos inhóspita. Sin embargo, nuestros países, cada uno en su particularidad, ha logrado sobrellevar esa dureza, a veces climática, sobre todo en nuestros extremos del país, y hemos podido posicionarnos en el mundo produciendo cosas, bienes que otros necesitan. Y ellos, además, avanzar muchísimo en educación y en alta tecnología. El presidente del Senado, Jaime Quintana, junto con valorar el encuentro, coincidió en que, mediante este tipo de reuniones, se busca repotenciar vínculos entre ambos países. Tienen a Chile como segundo destino de sus inversiones en Latinoamérica, pero también hay muchos otros ámbitos, el ámbito cultural, educacional, donde evidentemente siempre en el desarrollo de las leyes, en la legislación comparada, Noruega nos aparece precisamente por la calidad de vida que tienen sus habitantes, por el desarrollo que han logrado, por la preocupación también en temas de desarrollo sustentable, como un país a considerar en muchas materias. La visita de los reyes nórdicos se enmarca en la celebración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Noruega, razón por la cual su agenda contempló una serie de actividades de carácter protocolar, comercial y también otras de tipo cultural. Y el director de CONAF, José Manuel Rebolledo, participó en la Comisión de Agricultura. Esto para informar sobre las inversiones y medidas adoptadas en materia de prevención y combate de incendios en esta temporada, dando a conocer que hubo un 61% menos de superficie afectada, a igual fecha promedio que los últimos 5 años. El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal comunicó a la instancia parlamentaria que la prevención del combate de incendios forestales de la temporada 2017-2018 se centró en una coordinación con entidades públicas y privadas, evaluación de medidas adoptadas para enfrentarlos e inversiones en implementación. Además, informó que este periodo contó con 6 unidades de análisis y diagnóstico en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y Araucanía. Se firmó un convenio de cooperación mutua entre el Ministerio Público y la Corporación Nacional Forestal y se fortaleció la capacitación llevando a cabo 2 cursos de investigación de origen y causa de incendios forestales. Además, precisó que la primera prioridad sigue siendo salvar vidas. Nosotros la primera prioridad que nos pusimos fue primero salvar vidas, porque lamentablemente hoy día los incendios forestales se han transformado en incendios sociales donde corren riesgo vida de las personas. Primera prioridad nuestra
y de cada uno de los brigadistas es salvar vidas, segundo, los bienes de las personas que viven en zona rural y tercero, los bosques. Para la presidenta de la Comisión de Agricultura, Alejandra Sepúlveda, resultaba de vital importancia conocer la evaluación de las medidas adoptadas para enfrentar la prevención y combate de incendios que aún no termina. Bueno, para nosotros era muy importante tener esta evaluación de parte de la Corporación Nacional Forestal en términos de no solo las hectáreas, ¿no es cierto?, que han sufrido los incendios, sino al mismo tiempo cómo se ha coordinado con las distintas instituciones para enfrentar lo que tiene que ver con estos incendios forestales y también esta investigación que se está haciendo al interior de la CONAF de cada uno de los incendios que nos permita definir cuáles son las causas más probables, ¿no es cierto?, cuáles son aquellos factores que determinan cómo un fuego, ¿no es cierto?, se expande o tiene determinadas características. Asimismo, recalcó que se invirtieron 167,2 millones de dólares, destacando la implementación de equipos para enfrentar los siniestros con 41 aviones, 4 megahelicópteros, 53 helicópteros, 240 torres de vigilancia, 32 cámaras de vigilancia, 9.500 vecinos conectados a la red de prevención comunitaria y 5.300 brigadistas. De igual manera, el diputado Ramón Barros señaló que pudo ver de cerca el arduo trabajo realizado por CONAF en Bahía Mansa, Navidad y Paredones, junto a una serie de instituciones como bomberos, entre otras, coordinadas para enfrentar los incendios. Chile ha aprendido las lecciones y por lo tanto podemos, no obstante, queda bastante tiempo del periodo de incendios, queda todavía peligro, pero creemos que estamos en condiciones de decir que CONAF está al menos este año muy preparado, dotado de todos los elementos, todos funcionando de manera estratégica y todos en coordinación total. Finalmente, la comisión planteó su satisfacción en el esfuerzo adicional que hizo CONAF en aumentar el número de recursos humanos, equipamiento y aeronaves, pero enfatizó que hay mucho trabajo en hacer en torno a la prevención, ya que aún falta tiempo para que termine el periodo de verano. Seguimos en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa. Les contamos ahora que el cibercrimen de la PDI entregó antecedentes del denominado caso Nido. La unidad especializada de la Policía Civil informó a la Comisión de Seguridad Ciudadana que existen 156 denuncias por difusión de imágenes de connotación sexual sin consentimiento, algunas de ellas de hostigamiento a mujeres de parte de los usuarios de este portal nido.org. La Comisión de Seguridad Ciudadana decidió abordar un tema que ha generado gran conmoción en los últimos días, debido a la exposición de imágenes de mujeres y menores de edad, pero de contenido sexual en el sitio web nido.org. Incluso el principal investigado por el caso, Lamuel Donoso, se suicidó en el metro de la capital. Por ello, la PDI asistió a la instancia para referirse al caso y a las dificultades investigativas que presenta. Además, señaló los vacíos legales para sancionar este tipo de delitos. El comisario Cristian González, subjefe de la Brigada de Cibercrimen, informó que existen 156 denuncias por amenazas, extorsión y difusión de imágenes prohibidas y detalló cómo operaba el portal web. Es un sitio que es como un tablero de imágenes, que la característica es que se van publicando imágenes, esas imágenes se van difundiendo y básicamente dentro de este sitio se crearon foros en donde se compartían imágenes de mujeres, obtenidas la gran mayoría de redes sociales, en donde se hacían todo tipo de comentarios peyorativos, algunos comentarios misóginos y eso también se fue compartiendo y luego también hubo algunas amenazas relacionadas con esto. Posteriormente, la policía entregó antecedentes reservados de la investigación. En Fiscalía se investiga la derivación del material Nido en el sitio de República Checa xvideos.com, que contendría material pornográfico infantil. Por su parte, el presidente de la instancia, diputado de Iván Flores, señaló que Chile está atrasado en materia penal sobre ciberdelitos, por ejemplo, si se compara con la legislación de México y República Dominicana, y agregó que faltan herramientas para identificar a los usuarios de estas páginas web. Cuando parte Nido, hay una señal de alerta y de alarma en la comunidad nacional, porque todo el mundo se sintió vulnerado y potencialmente vulnerable a estos ataques cibernéticos y la exposición
al público de nuestras intimidades, de las conversaciones, de las imágenes, etcétera. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahora es que más allá de los 3 o 4 proyectos que hemos estado trabajando, que dicen relación con distintas formas de delito virtual, lo que tenemos que hacer es modificar de manera mucho más amplia el comportamiento de las personas, la identificación de las personas, para que efectivamente cada uno de nosotros tenga un reconocimiento a través de las redes y se puedan detectar. Para el diputado de RN, Mario Desbordes, subir una foto a redes sociales es como ponerla en una plaza pública, porque puede ser utilizada por cualquier persona de forma maliciosa. Yo subo una foto a Facebook y esa foto ya no es mía, pasó a ser de todo el mundo. Por lo tanto, lo primero es educar, que la gente entienda el uso de estas herramientas. En segundo lugar, la policía necesita mayores facultades, mayores herramientas, mayores posibilidades, y los legisladores tenemos la responsabilidad de estar actuar a la misma o más velocidad incluso que la que actúan estos delincuentes, estos degenerados que se aprovechan de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres, y por lo tanto sancionar lo más rápidamente posible estas conductas y entregarle a la policía de investigaciones las herramientas para que investigue y se logre perseguir efectivamente lo que está siendo denunciado, por ejemplo, en el caso Nido. El tema del ciberacoso preocupa a los parlamentarios en forma transversal, por lo que tienen el ánimo de legislar. Por ello solicitaron a Investigaciones un listado con los principales delitos que se cometen actualmente en materia digital y que no están tipificados legalmente. Y en uno de los temas del mes, los diputados analizaron la situación que afecta a los usuarios por el recambio de los medidores. La Sala de la Cámara, en una sesión especial, debatió la controversia que se ha generado con la instalación de los denominados medidores inteligentes. Con el objeto de analizar la situación que afecta o puede afectar a los cerca de 6 millones de usuarios domiciliarios consumidores de energía eléctrica, producto de la ley referida al cambio o reposición de los medidores y empalmes de la Red Eléctrica Nacional, la Cámara de Diputados desarrolló una sesión especial. Con la presencia de ministros de Estado en la sala y dirigentes de organizaciones ciudadanas en tribunas, los diputados repasaron la controversia generada con la normativa que establece el cambio por los denominados medidores inteligentes. Para los parlamentarios de la oposición, se torció el espíritu original de la ley impulsada por los diputados, la que buscaba reponer de manera gratuita medidores y empalmes en zonas afectadas por catástrofes. Hay que reponer las cosas al estado anterior de la dictación de la ley. Y eso se puede hacer y debemos hacerlo en esta Cámara y creo que es nuestra obligación. ¿Y cómo se hace? Derogando esta ley abusiva. Derogándola. Y en eso nos podemos demorar menos de una semana. Lisa y llanamente debemos derogar esta ley que perjudica a los consumidores respecto de la que nunca hubo el ánimo mayoritario de legislar, donde el diablo coludo metió la cola y una vez más benefició a las grandes empresas. La norma de la Comisión Nacional de Energía, con la modificación que se hizo en el Senado del decreto tarifario, lo que permitió hacer un cobro abusivo que antes no existía. Es decir, la bien intencionada moción original que iba en ayuda puntual de los damnificados por algún tipo de catástrofe fue oscuramente adulterada en el Senado para asegurar a las eléctricas un jugoso mercado de 6 millones de clientes a nivel nacional, negocio que reportará 1.000 millones de dólares de ingresos por esta vía. Una iniciativa que tenía un objetivo específico, puntual, para personas que en situación de catástrofe hubiesen perdido su casa, incluido el empalme del medidor, esa reposición fuese asumida por la empresa distribuidora para no cargarle la mano a esas personas. Ese era el objetivo original. Y lo que terminamos teniendo es una norma general que termina habilitando a la empresa distribuidora a cambiar 6 millones de medidores. Cuando la mayoría de sus medidores están buenos, están funcionando, van a ser cambiados igual. Sin embargo, para el oficialismo el problema radica en normas legales y administrativas dictadas en el gobierno anterior y que no se informaron oportunamente. Hemos estado atentos y ocupados de la legítima preocupación ciudadana que ha surgido a raíz del tema de los cambios a medidores inteligentes. Nos preocupa todo impacto que una política pública pueda tener, sobre todo en las personas más vulnerables y en nuestra clase media. Heredamos una regulación proveniente de la administración anterior, que no fue comunicada ni transparentada adecuadamente a la ciudadanía. En caso de desastres naturales, la empresa tendría que correr con los costos de los medidores y empalmes. Sin embargo, el gobierno anterior
hizo todo lo posible a través del ministro de la época, don Andrés Rebolledo, para que este proyecto fuera cambiado en su redacción, traspasando los costos al consumidor y la propiedad de su artefacto a la empresa eléctrica. Proyecto, lamentablemente, que fue aprobado en ambas cámaras con el lobby del gobierno anterior. Esto tiene que ver con qué se le dijo a la gente, o qué no se lo dijo, o cómo se comunicó, o qué no se comunicó. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Por tanto, analizar estas tres aristas, las leyes, lo que nos tocó a nosotros como responsabilidad. Segundo, los decretos tarifarios que le corresponde a la Comisión Nacional de Energía. Tercero, la norma técnica que también le corresponde a la Comisión Nacional de Energía. Me permito señalar que claramente las responsabilidades aquí son compartidas, porque tanto en el ámbito, sobre todo en el ámbito legislativo, somos colegisladores con el Ejecutivo, y lo ocurrido en el Senado, por supuesto que también tiene un correlato con lo planteado por el Gobierno en su minuto. En la oportunidad se aprobaron una serie de proyectos de resolución que solicitan al Ejecutivo, entre otros puntos, establecer medidas concretas respecto de la instalación de los nuevos medidores y adecuaciones administrativas tendientes a modificar la normativa eléctrica vigente en materia tarifaria y de medición. Y en comisión se aprobó un proyecto que agrega el conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos al Plan de Formación Ciudadana. La iniciativa pretende contribuir a la formación de las nuevas generaciones para acercarlas al conocimiento de la historia reciente de nuestro país y a las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por la dictadura. En condiciones de ser analizado por la sala de la Cámara de Diputados, quedó el proyecto de ley que pretende agregar al Plan de Formación Ciudadana de los Establecimientos Educacionales el conocimiento y análisis de las violaciones a los derechos humanos, poniendo especial énfasis en aquellas cometidas por la dictadura cívico-militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. La propuesta, originada en moción, pretendía crear la asignatura de Memoria y Derechos Humanos en la enseñanza básica y media. Sin embargo, tras aprobar una indicación presentada por los diputados Carmen Hertz, Emilia Nullado, Raúl Saldívar y Mario Venegas, se optó por agregar al mencionado Plan de Formación Ciudadana el conocimiento sobre las comisiones nacionales que el Estado creó para conocer sobre las violaciones a los derechos humanos. Así lo explicó la presidenta de la instancia, Carmen Hertz. Con la historia establecida no solo por los informes de las comisiones nacionales, sino también por el Poder Judicial en sus innumerables sentencias, el periodo en que ocurren en Chile los crímenes contra la humanidad y prácticas genocidas por parte de la gente del Estado de manera sistemática y masiva es precisamente el periodo de la dictadura cívico-militar, 11 de septiembre del 73 a 1990. Ese es el periodo. Y ese es el periodo, de acuerdo además a las obligaciones internacionales del Estado de Chile, en particular las resoluciones de Naciones Unidas sobre la educación en materia de derechos humanos, que es obligación nuestra darlas a conocer. Es obligación del Estado darle a conocer a los niños y niñas la historia de su opresión. Así lo dice textualmente las resoluciones de Naciones Unidas. El diputado Gustavo Sangüesa, en tanto, lamentó que no se consideraran en esta formación otro tipo de violaciones a los derechos humanos, también ocurridos en nuestro país. Desde mi punto de vista, en forma errónea, se circunscribe el tema de los derechos humanos solo a una fecha histórica dentro de nuestro país, y nosotros creemos que los derechos humanos es un valor mucho más amplio que tiene que ver con toda la esfera de los derechos humanos, el derecho de las personas, el derecho a vivir en una sociedad libre. Hoy día vemos que en nuestro país, y a través de los informes que hemos tenido también, se siguen violando los derechos humanos. Entonces tenemos que hacer una lucha mucho más integral, donde no existan sesgos, donde no existan de repente estados que limitan solamente algunos hechos. La iniciativa busca promover el diálogo entre la memoria social y la experiencia de los estudiantes en torno a las violaciones de los derechos humanos y la enseñanza de la historia. También impulsar la comprensión para garantizar no repetir las violaciones a los derechos humanos. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.